Amigos, eso nos encontramos una noche más en Apocaluz, un escenario muy increíble que nos visita una banda que se reúne dos veces al año para estar en escenarios. Esta vez nos tocó a la ciudad de La Paz. Estamos con Metal Manía acá en escenario del Equinoccio. Hola, ¿cómo están? Es un gusto que estén acá. Estamos pasando súper, acabamos de tocar un instrumental con los chicos y bueno, deseosos de seguir con el segundo set. Un evento que solamente se realiza dos veces al año. Sí, cada dos años. En realidad nos juntamos entre una o dos veces al año. Venimos de Santa Cruz a juntarnos con nuestros amigos de La Paz, así como alguna vez también han ido a Santa Cruz ellos. Y bueno, es gratísimo poder tocar este tipo de canciones, canciones que nos gustan a nosotros, que gustan a todo el mundo, a todo el público, y por eso nos va bien siempre. Bueno, sí, es un poco complicado por el tema de la distancia y el tiempo de ensayos, así que para venir a hacer un show acá, venimos unos cinco días antes para los ensayos, entrevistas, notas, pero creo que estamos con muy buena capacidad entre todos los músicos de un par de ensayos y tenemos 21 canciones, aparte de composiciones, y bueno, es algo como él, como Fernando decía, música que nos llena, nos gusta y hacemos con mucho cariño. Por esas épocas y por lo visto muchos estamos de acuerdo en eso, por eso lo hacemos, por eso lo empezamos y creo que lo vamos a seguir haciendo mucho tiempo. Con Gonzalo estuvimos desde el principio, ahora acompañados por Giovanni y recientemente por este personaje, Enrique. Él es marido de nuestra cantante de Pink Floyd, de Diana Acero, de una gran cantante, ella que está sacando las fotos ahí para el Facebook. Hablando de, un saludo a nuestros amigos, a nuestros fans del Facebook. Yo especialmente. Hace un poco tiempo atrás ustedes ya nos amenazaron con un primer material inédito de la banda. ¿Para cuándo vamos a haber hecho realidad este sueño? Esa misma cosa la vamos a hablar ahora que ellos están acá. Vamos a ver de sacar el material ya no más. Tenemos unas conversaciones pendientes, pero aún así ellos ya tienen producciones. Ellos trabajan muy, muy prolíficamente en Santa Cruz. Lo que pasa es que hay mucho bloqueo últimamente, no se puede componer. Te bloquean hasta la cabeza, pero la idea es sacar las composiciones y que Metal Manía tenga un material propio, muy aparte de los proyectos individuales que tenga cada uno. ¿Hay que darle vida a los buenos tributos acá en Bolivia? Hay que darle vida a todo lo que es música, punto. Música bien hecha, obviamente, ¿no? Música bien hecha, bien producida, de la cual no tenemos tanta aquí también. Así que yo creo que un buen equilibrio es el éxito de todo y es lo que realmente hace que las cosas salgan bien. Entonces, Hay que dejar en claro de que hay bandas que hacen tributos. Nosotros tocamos las canciones que nos gustan. Hablando de, quiero agradecer a toda la gente que ha apoyado una canción que yo he co-compuesto, que es Existir de Facto Alfa, que está en número uno, creo que por segunda, tercera semana consecutiva, en cuarta, mejor todavía. Muchas gracias a todos ustedes y a todos los que no lo sabían. Esa canción yo también la compuse junto a los muchachos de Facto Alfa, Vico George y Early, así que gracias. Bueno, un saludo a toda la gente de La Paz, a todo el público que mira Acceso. Gracias a toda la gente por venir, gracias a ustedes por la nota. Bueno, un agradecimiento a toda la audiencia de Acceso, el mejor programa de rock nacional. Y bueno, los esperamos mañana y con mucho rock and roll, mucha adrenalina. Gracias a ustedes, estamos acá. Al final, los que mandan como siempre son el público, es la demanda. Y por si no lo sabían, así que un enorme gracias a ustedes de Acceso, sobre todo porque siempre han estado ahí apoyando. Pues mañana y gracias a todos por apoyar siempre el buen rock. Bueno, pues recuerdos de la adolescencia, ¿no? Prácticamente, ¿no? Mucho, pero
No te puedo precisar ninguno, pero muchos. Ah, pues muchos recuerdos hermosos de nuestra juventud, en fin. Bueno, brother, muy buenos músicos, muy buenos temas, algo para disfrutar.